tema musical. Javier. No. Acuerda que te tienes que ir a otro país. Es muy peligroso. No te preocupes, mamá. Todo va a estar bien. Javier, no te olvides de mí. En cuanto llegue, te llamo. Gracias, amigo, muy amable. Gracias. ¿Le gustaría acompañarme? Bueno, siéntese, por favor. Gracias. ¿Estás nuevo por esos lugares? Sí, sí. Soy de Ecuador. Un bonito lugar, por cierto, ¿eh? Este lugar es muy hermoso. Y a la vez muy místico. ¿Místico? A mí me va a hablar de cosas místicas. Yo soy periodista, yo busco historias místicas. ¿Ah, sí? Sí. Mire, hace un tiempo atrás ocurrió algo curioso por esos lugares. ¿En serio? Cuénteme, por favor. Y con un periodista, así como usted, mire, qué coincidencia. Por favor, cuénteme. Tenga. ¿Por qué no se espera?
¡Ay, ay, ay, este joven! ¡Levántate, condenado cachito! Siempre usted, malcriado usted, joven, diga. ¿Qué le pasa? Has hecho, seguro te has tirado la tranca anoche. Hoy iba esperando la leche y nada. La noche me llevó la Juanita a su casa. Me metió una chicha que está, pero como las onzas de oro. Está para comer y para llevar. Tú no vas a cambiar, ricachito. Oye, ¿quién pescó Ana? Rara vez viene por acá. Trabaja en la casa de don Arcadio. ¿Don Arcadio? ¿Y quién es don Arcadio? Tampoco lo conozco. Es un hombre muy malo. Pero tiene cantidad de plata. Malísimo es el desgraciado. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Tiene una hija que está riquísima, la maldiciada. Bien bonita está. No me tientes, cachito. No me tientes. Sabes que yo soy hombre casado. Así que no pasa nada por ahí. Oiga, joven, ¿qué tal si uno de estos días salimos los dos? Usted con la señorita y yo con mi Juanita, ve. De verdad. Nada. Ahora, ¿usted qué dirá? Nada, nada. Pero fuerte, ¿no? Me llama. Buenos días. Jefe. No se olviden que para mañana quiero un buen trabajo. Espero que no tomen mucho. Jefe, jefe, será algo suave nada más hoy. Los quiero sobrios para mañana. Bueno, muchachos, me revisas muy bien esa carga, me lo entregas y me cuentas muy bien la plata. Pierda cuidado, don. Y tú, Trini, me despejas el camino por allá, ojo, que todo salga bien. No se preocupen, todo será bien, deja mi cargo. Eso espero. Vamos, don. ¿Cómo están las cosas por allá? Hasta pronto. Todo está bien, ¿no? Siempre paras perdiendo el tiempo en esa maldita cámara. Estoy harta de vivir en este maldito pueblo. ¿No podemos ir a otro lugar? Yo teniendo mejores partidos que tú. Ingenieros, arquitectos, yo el aviador. Mira, mamita, si deseas, puedes irte. Eres libre, pero no me molestes. Ándate. Si te dedicarías a buscar un mejor trabajo y dejarías esas porquerías de periodista, sería mejor. ¿Sabes qué? Ya me cansaste, carajo. A mí me respetas. Y si no te gusta, lárgate, pues. ¡Estoy harta! ¡Eres un maldito periodista mediocre! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Maldito! ¡Te odio! Aquí es la curva del diablo. Cualquier cosa, si los disparas, ves el camino que limpio. Abre bien los ojos. ¡Este parejo! ¡No te mueves! ¡Camina! ¡No te mueves! ¡Mierda! ¡Quédate quieto, huevón! ¡Sigue! ¡Parejo! ¡Apruébalo, huevón! ¡Revisa! Así mueren los traidores. Sí. Y ya sabe lo que ha dicho don Arcadio.
No debe quedar nada de rastro. Así es que ya sabe. ¡Alerta! ¡Vamos con eso, Mr. Darles! ¡Alejandro! Ahora tiene buena... ¡buena carne, los buitres! Hoy es un día. Creo que está todo limpio, ¿no? Sí. Agarra. ¿Todo limpio? Limpien. Esto es mío. Sigue. ¿Qué pasa? Mira lo que me encontré. ¡Ponte acá! Ven acá. ¿Quién eres, ah? No sé, no sé. ¿Quién eres? No sé. ¿Quién eres? Soy periodista. ¿Periodista? No, nada. Yo no he visto nada, no sé de qué me hablan. Chismosito, ¿no? Por favor, yo no sé nada. Hay fotos. Estoy tomando fotos con nosotros. Cárguelo. ¡Vamos! 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 ¡Cárguelo, carajo! Patrón, buen día. Sírvase, por favor. Gracias, no, permiso. Señora. Niña. Hola. Jefe. Arcadio, ¿qué pasa? Son cosas de negocio. Ay, Dios mío, hija. Mi padre. Ya, mamá, tranquila. Ay, ¿cómo con su negocio? Ay, hija. Ya. Juanita, 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 tráeme pan, por favor. Ya, permiso. Gracias. ¿Ya ves? Ay, tranquila, no. Ya. No lo voy a hacer tranquila. Ya, pues. Como le dije, don, eran casi las 2 de la tarde. Perico se adelantó unos metros antes de que yo llegara para ver si el camino estaba limpio. Y de pronto, don, ¿qué habla? A Perico le iba trayendo, apuntando con un arma en la nuca. Quise reaccionar, pero los otros hombres ya estaban en mi tras. Me golpearon y de ahí no recuerdo nada más. ¿Y cómo es que no fuiste a parar al fondo de la cañada? Cuando Tavo me iba a empujar al río, reaccioné porque encontraron a un hombre. Por favor, que no sé nada. ¿Y quiénes eran esos hombres? No lo conozco.
¿Y los que te atacaron quiénes son? ¡Habla! Eran Willy Pocho, la gente de Marcadio, la gente de Cajabamba. ¡No me mate, don! Buen chico, buen chico. Sáquenlo, cuídenlo muy bien. ¡Avanza! ¡Fuerte! Arcadio, Arcadio. Por fin nos volvemos a ver la cara. ¡Todos son unas ratas! Niña, ¿y qué fue del joven de su universidad que me contó? Ay, Juanita. Está guapísimo. Está bien apuesto. Adivina, ¿qué está estudiando? No sé, mi niña, a ver, cuénteme. Está en el último año de arquitectura. Pero tenga cuidado, mi niña, ya sabe que su papá es bien estricto. Además, él quiere que vaya a un convento. Ay, pero Juanita, sería tan hermoso que entre con mi vestido de novia, con mi buque. Ay, sería tan linda. Sí, mi niña, es bonito soñar, pero no se sabe, pues. Pero mi papá se casaron y ahora son felices. Ah, eso sí. ¿Ya ves? Dime quién eres. ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han traído para acá? Yo pregunto y tú respondes. ¿Quién eres? Soy José Salvador. Yo soy periodista, señor. ¿José Salvador? ¿Un periodista metiéndose en mis cosas? Dime, ¿cuánto es que sabes? No sé nada, le juro que no sé nada. No sé por qué me han traído acá. Por favor, déjeme ir. Por favor, le suplico. Muchachos, den la bienvenida. No me hagan daño, por favor. No sé. Clemente, me hubieras avisado para recibirte con honores. Arcadio, Arcadio, no cambias, carajo. A mí no necesitas hacerme ninguna ceremonia ni pleitesía. Devuélveme lo que me has tomado. ¿Qué pasa? Parece que anoche has dormido solo. No he podido dormir pensando a qué hora me vas a entregar lo que me has robado. ¿Estás insinuando que yo lo tengo? ¡Mira, chucha, tu madre! ¡A mí no me vengas a mentir! ¡Yo sé que tú lo tienes! ¡Y tienes 3 días para entregarte! ¡Acuérdate que yo te metí en esto! ¡Yo te enseñé! Tranquilo. Lo quebramos. Muchachos. Pero ni que lo sabe. Pues lo quebramos. No se preocupe, jefe.
¿Y ahora quién me busca? Buenos días, niñita. ¿Aquí le traigo su lechecita? Hoy no, Cachito. Más bien te quiero pedir un gran favor. Dígame, niñita, ¿qué será? Como tú eres el amigo de Pepe, quiero que le des este recado. ¿Pero qué? ¿Él no está aquí con usted? No ha llegado a dormir. El muy desgraciado debe estar con otra mujer. Dile que sea muy feliz. Qué raro, ¿dónde estará? Bueno, yo le entrego, señorita. Hasta luego, Cachito. ¡Clemente lo sabe todo! ¡Está pidiendo su cabeza! ¡Es mentira, jefe! ¿Verdad, jefecito? ¡Por Dios! ¡Con ese periodista no pasa nada! ¡Clemente le está probando! ¿Verdad? ¡Tini no ha muerto! ¡Habló! Mañana quiero que vayan y lo voten por esos talalanes que existen. A ver, Juanita. ¿Y tú tan tarde vienes? Me hice tarde porque la señorita dice ya no quiere la leche. Tiene que venderla a otras personas. Pero me dio un papelito para don Pepe. ¿Que no viven juntos? Parece que se han peleado, creo, porque no ha llegado a mí a su casa. ¿Con quién se habrá quedado? Ay, hombres, hombres, siempre en la mañosería. Mañosería. Tú sabes que yo solamente vivo para ti, mujer. Ay, hermosa. Déjame, bonito, va a entrar el patrón y ¿qué nos hace? ¿Qué nos va a hacer? Sí, Marque, desde hace rato está que habla bien feo. Encima, yo lo he escuchado cuando hace rato le decía a Billy, a Pocho y al Tavo que lo desaparezcan a un periodista que tienen encerrado. ¿Periodista por estos lugares? ¿Quién? Ah, don Pepe. Es don Pepe. Ay, taitito. Hoy lo matan. Cállate mejor, no vaya a ser que nos escuche y a nosotros también, ¿qué nos hacen? Si prefieren los dedos, están sentadazos. Pero Arcadio, ahí se ve que pintaba que hace unos días más acá. Este lugar ya no es seguro, pero... así que mañana se me van definitivamente a Cajamarca. Pero papá, unos días más, no hay prisa. No, hijita, simplemente que ya no es seguro. Así que no lleven maletas, lleven dinero suficiente y compren sus cosas allá. No. Ah, Juanita va con ustedes. ¿Pero qué está pasando? Arcadio, por Dios, dime, ¿qué está pasando? Ya, ya, mamá, déjalo, ya. Pero hija, ¿qué me entiende tu ya, culpa? Ya, déjalo. Aprovechamos y nos hacemos compras, una ropa más no cae mal. Ya, 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 déjalo. Está. En su sitio está. A ver. Bien, gracias, Cachito. ¿Qué hizo la Juanita? Ahí está el amortiguador. Presta tu calero. Oye, Willy. ¿Qué pasó? Quizá Cachito lo conozca al forastero. Yo lo conozco a toditos por esta zona, compadre. ¿De verdad? A toditititos. Date uno de chiquera al toque. Ya. Llévalo. Cachito, vamos. Vamos, Cachito. ¿Lo conoces?
No lo conozco, ese fulano. ¿Estás seguro? Mátelo nomás. Te creo. ¿Qué fue? Nada, Willy. No lo conoce, dice. Nunca lo he visto por acá. ¿Te aseguro? ¿Quién? Nada. ¿Qué está pasando? ¡Ve! ¡Están entrando! ¡La gente! ¡Su gente de Clemente! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Clemente, Clemente, Clemente! ¡Nos has declarado la guerra! ¡Papá, qué pasa! ¡Juanita! ¡Llévatela! ¡Ay, por Dios! ¡Pasando! ¡Willy! ¡Diga! ¡Dóblame la guardia! ¡No se preocupe! ¡Despierta a vosotros, pendejos! ¡Vamos! ¡Ya escucharon! ¡Vamos! Tranquilos, muchachos. Arcadio ya está avisado. Cógete unos hombres y rastrea sus movimientos. Sí, don. Ah, y otra cosa. Me traen vivo al periodista y a la hija de Arcadio. Ahí va a ser donde más le duele. ¡Vaya! Tranquilo, jefe. Haremos un buen trabajo. Juanita. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del periodista que me contaste? Sí. ¿Lo tienen aquí? Sí. Es un Pepe. Y lo van a matar al mediodía. ¡Ay, bendito! ¿Y qué podemos hacer? Yo ya me voy a Cajamarca con la patrona y su hija. ¿Sabes? Necesito que me prestes una falda y una blusa. ¿Te estás volteando, Crowdy? De verdad. Ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer. Ven, te cuento. Necesito que me prestes tu ropa. Yo sé lo que voy a hacer. Domerski, mosca, ya. Un ratito voy al baño, ya regreso. Anda, mamá. Hey, papi, despierta. ¿Qué pasa? ¿Y tú? Vengo a traer un signo al hombre que está adentro. Eres nueva por aquí, nunca te había visto, Palomita. Sí, recién estoy trabajando. ¿Puedo pasar? Pasa, no. Qué buenazo que estás, mocito. Mañoso este. ¡Al suelo!
¡Al piso! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo mato! 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 ¡Lo Alcario, por favor, te lo suplico, amor, quédame con mi hija. ¡Tú estás loca, carajo! ¡Vamos, qué loca! ¡Tú te me quedas acá! ¡Hija! Muchachos, vamos, tras ese desgraciado. ¡Muévete, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Llévame con mi hija! ¿Qué está pasando? Buenos días, jefe. ¡Novedades! Le tengo unas novedades. Al prisionero que buscábamos se escapó. ¡Habla! ¿Qué tienes, carajo? Pero eso no es todo. Se la llevaron a la hija de don Arcadio. ¡Qué buen dato! ¡Avisa a los muchachos que nos vamos de cacería! Sí, jefe. ¡Maldito Arcadio, te tengo! Al fin, condenado Cachito. Tanto te demoras. ¿Hasta dónde has petecido? Está arriba, joder. No hay nada por acá. Toma, Cachito. Toma, Cachito. Mi niña, coma. Mírame, el cacho ni va a comer. ¿Qué pasas tú? Mi niña, por favor, coma. Se va a morir de hambre. No, Juanita, no quiero. Come, come, preciosa, te vas a morir de hambre. Toma, niñita. Un avioncito. Avioncito. No hay ni agua. ¿Y el jugo? No hay pan, no me encontré. Atentos. ¡Atentos! ¿A qué estaba acá? Se parece. Va en dirección con las cataratas. ¡A las cataratas! ¡Oh! ¡Vámonos! Oye, Cachito, ¿ah? ¿No crees que están demorando demasiado? Son meonazas las maldiciadas, joven. ¿Tanta agua para un tomope? Están que buscan seguro su corredito que se limpie. Casi.
Ya se largaron las condenas. No. Se largaron, por Dios. Vamos. Vámonos, vámonos. Lucha, vamos. Vámonos. ¿Qué pensabas hacer, niña engreída? ¡Escapar de ti, pedazo de imbécil! ¡Te odio! ¡Me das asco! ¿Qué pasó? ¡Vete! ¡Ah, oh, Juanita! ¡Espérate, niña! ¡Ven, cachito, no, ven! ¡No llores! ¡Yo lo voy a ayudar! ¡Juanita! ¡Ellos nos van a ayudar! ¡Déjame! ¿Qué pasó, cachito? ¿Qué pasó? ¡Despacio! Solamente es un golpe nomás. ¡Espérese, ahorita lo va a curar! ¡Espérese, espérese! ¡Despacio, cachito! ¿Sí sabes, cachito? ¡Sí, sí! ¡Espere, mi hija! Necesito un trapo. Tranquila. Necesito un trapo. Apúrese, apúrese, apúrese. Para envolverlo con estas hierbas que son buenas. Ya apúrese, pues joven. Dentro del aire, peor va a ser. No, cachita, no le recibas nada a él. Cállese, señorita, no. Favor, no quiero. Por favor. No. Me está ayudando todavía. Tranquila, mi niña. Espérese, espérese, espérese. Ellos me van a ayudar. Cachita, hazlo bien, por favor. Sí, no se preocupe. Despacio, despacio. Déjame. Con eso le va a pasar rapidísimo, no se preocupe. Cachito, despacio. Cachito. Cachito, despacio, por favor. Solo es golpe, mi niña. ¿Más, cachito, de nuevo? Ya está bien, ahí está bien, ya. Ahí está bien con esto. Ya está. Media, ya. Solo entra media. Para que le abrigue, joven. Déjame. Ya está. Ya está, ahora sí. Zapato. Zapato no va a entrar ya. Entonces vamos, mi niña. Ya está, que no lo apoye el pie nomás. Sí, apoye despacito. Más allá ya se sabe, es un golpe nada más. Despacio, despacio. Despacio. Cachito, por favor, despacio. Juanita, despacio. Ya está ya. Acá hay que estar un ratito. Pase, pase, pase. Gracias, cachito. Acá, niña, mi chale. Desolado mi corazón. Gracias. Ya. Respiran tus emociones. Y vivo en la alegría. Yo tengo hambre. Estás mal criado ahí, te has vuelto este. Ay, encima mañoso, tanto juntarte con ese joven. Qué bonita te ves con ese joven. Ay, ¿verdad? De todo eso no me has dicho cómo te llamas. Soy José Salvador. Pero de cariño, me puedes llamar Pepito Murillo. Pepito tiene cara de animal. Ay, qué maravilla. Buena, joven, con esa.
¿Y verdad? ¿Qué has pensado hacer conmigo? No sé. Digo yo, ¿me vas a matar? José, Juanita, me quiere matar, mira, me quiere matar. No, 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 mejor. Me quieres torturar. ¡Me quiere torturar, Juanita! ¡Sí! ¡No! ¡Me quiere torturar! ¡No, no, no! ¡Tortúrelo, joven! ¡Oye! ¡Ya mató el bosque! ¡Me quiere descuartizar! ¡No lo puedo creer! ¡No, niña! ¡No lo puedo creer! ¡Quieto, coche, tu madre! ¡Quieto, mierda, quieto! ¡Quieto, mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Me perdí! ¡Bueno, quieto! Te salvas la vida si me dices dónde está mi mercancía. ¡Don Arcadio lo llevó! ¿Escucharon? Que don Arcadio la tiene. ¡Mátamelos! Estás de suerte hoy día, papá, estás de suerte. Uy, frío. Creo que ya es tarde, joven. Por tanto alboroto que hubo, la señorita Nice me encargó un papelito para usted. No le pude entregar antes. Igual léalo, joven. Ay, disculpe que le entregue muy tarde. Creo que fui la persona equivocada en tu vida. Yo siempre soñé con viajes, lujos, y todo eso que sueña una mujer. Pero al parecer me equivoqué contigo. Y encima desapareces así por así. Que seas feliz. Trata de ser feliz. Que yo también. Thank you.
No te muevas. No lo cojas, por favor. Quieto, mierda. Yo quiero esta joyita para mí. Suéltala. ¿No ves que su padre me ha robado algo que es mío? No, mi niña. Entonces, si no me devuelve lo que es mío, la mato. Yo no sé nada, me juro. Yo simplemente estaba tomando fotos, yo no sé. Yo estuve por ahí pasando por casualidad. Arcadio te anda buscando. Te quiere vivo. Porque sabes demasiado cosas de él. Y yo te quiero como mi testigo. Y así que van a ser mis prisioneros. ¡Camine! ¿Pero por qué? ¡Que nos vayamos! ¡Vamos! ¡Camine! ¡Pide! ¡Vamos! ¡Camina, mierda! ¡Camina! ¡Se muere! ¡Está bien! ¡Negociamos! ¡Hagámoslo!
vamos, vamos, vamos. Vamos, levántate, carajo, levántate, carajo. Camina, 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 mierda. ¡Avanza, avanza, avanza! Perdiste, Arcadio, perdiste. Patrón, por favor. Papá, entiende, por favor. Entonces, lárguense, carajo. Don Arcario, por favor, no me mata, por favor. ¿Qué mierda le hicieron a mi hija? Se fueron camino hacia el Ecuador. ¡Levántate, carajo! ¡Tú vas a ser mi guía! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Sigue adelante! Terminemos con esto. ¿Tú me quieres a mí? Papá, por favor, ella es parte de mí. ¡Vamos!
Dios. Papá, yo lo amo. Hija, ven conmigo. Papá, entiende, él es parte de mí. Por favor, déjanos en paz, no te han hecho nada, por favor. Ven, hija. Papá, por favor, entiende. Yo lo amo. Entonces, lárguense. Con el sol tomados de la mano, anclado en un bar, mira que todo se desaparece. Oye, qué buena historia, increíble pero cierta, ¿eh? Una fuga en los Andes. Cachito, por cierto, ¿dónde vive Pepe ahora? Vive. ¡Ay, Ecuador, líder! ¡Ay, Ecuador! ¿En serio? Sí, Ecuador es mi país. ¡En mi tierra! ¡Claro, salud, Puma! ¡Salud! ¡Felicidad! Lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¡Salud! ¿Qué tal suerte tienes? La policía en el Perú ya no te está buscando. Para ellos estás muerto. Ah, ¿y cómo te llamas en Ecuador? Recuerda que me debes una. Jamás lo olvides. Me debes una.
Qué joven mal criado, ¿eh? ¿Cómo usted no se puede ya? Ay, cachito, cachito. Levántate ya, Aragán. Esperándote, carajo, ayer con la leche. Y nada, seguro te has pegado la bomba anoche. Hijo, ayer la Juana... Pues, adivina, ¿qué está estudiando? No sé, mi niña, a ver, cuénteme. Ay, estoy en el último año de arquitectura. Ay, mi niña, pero tenga cuidado, ya sabe que su papá es bien estricto. Además, él quiere que vaya a un convento. Ay, pero Juanita, es tan hermoso entrar al altar con mi vestido blanco, mi buque, sería tan hermoso. Ay, mi niña, sí, es bonito soñar, pero no se sabe, pues. ¡Corte! ¡Corte! Esa nota me roto también. ¡Don Arcadio! ¡Arcadio, Clemente! Ah, perdón. Me hubieras avisado de tu llegada para recibirte, pues, con pleitesía. Ay, Arcadio, Arcadio, no cambias, carajo. A mí no necesitas hacerme ninguna pleitesía. Perfecto. Como tú eres el amigo de Pepe, quiero que le des este recado. ¿Pero qué? ¿Él no está aquí con usted? No ha llegado a dormir. El muy desgraciado debe estar con otra mujer. Dile que sea muy feliz. Qué raro, ¿dónde estará? Bueno, yo le entrego, señorita. Hasta luego, cachito. Hasta luego. ¡Ah, Clemente! Corta, oye, no es que dice mi loco. Clemente, dice que...